Esta pregunta trata sobre una de las causas más preguntadas de malabsorción intestinal, que es la enfermedad de Whipple, aunque realmente es una enfermedad tremendamente rara, es bastante preguntada en el MIR, probablemente por ser eh, muy característica. Esta enfermedad es, es típica de varones, generalmente de raza blanca, y que está producida por un, una bacteria, que es un actinomiceto gran positivo, que se denomina Troferima whippeli. Eh, eh, produce una infección eh, sistémica que eh, con frecuencia se manifiesta con eh, diarrea y eh, pérdida de grasas. Sin embargo, eh, tiene eh, muchas otras afectaciones. Puede producir afectación neurológica, y esta es la más eh, peligrosa, afectación ocular, afectación cardíaca, puede haber fiebre, adenopatías, y también puede producir artritis. En muchas ocasiones los pacientes están yendo al reumatólogo. Años antes de comenzar con la eh, diarrea, y no se sabe por qué tienen esa artritis. El diagnóstico de esta eh, infección se realiza mediante una endoscopia, tomando biopsias del epitelio del eh, intestino, generalmente del duodeno o incluso, si se puede, del yeyuno, y eh, se caracteriza por una biopsia en la que hay macrófagos cargados de material PAS positivo en la lámina propia. Este material PAS positivo son los lisosomas de los macrófagos que están destruyendo a la bacteria. Es una eh, infección que también se puede diagnosticar realizando la PCR del de eh, tejido que se ha obtenido del duodeno. Es un, eh, una infección que requiere un tratamiento muy cuidadoso y prolongado, generalmente con cotrimoxazol durante al menos un año. Sin este tratamiento, la enfermedad es mortal. Esta, eh, en esta pregunta nos plantean un paciente que comienza con afectación neurológica, también tiene afectación intestinal, artralgias, fiebre, adenopatías. Es eh, un cuadro bastante típico y también nos orientan eh, todas las respuestas, ya que eh, todas las respuestas tratan sobre esta enfermedad. Lo que es muy importante que sepáis y eh, que es la respuesta falsa es que es un, eh, una enfermedad que sin tratamiento es mortal. Por lo tanto, la falsa es que no requiera un tratamiento prolongado y que eh, sea una enfermedad benigna. Es una enfermedad eh, mortal que sin eh, tratamiento antibiótico eh, tiene muy mal pronóstico.